Aurten, familia eta eskola harremanak berreraikitzen izeneko jardunaldiak antolatu ditugu, eta gai mamitsu eta interesgarri hau jorratzeko, familia eta eskolaren arteko bitartekaritzan adituak diren bi islarirekin kontatzen dugu. Beraie dira Susana Barzena eta Begoña Besada. Hitz batzuk gaztelaniaz eta segituan pasako dietitza nire maikidei. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a las 32 jornadas pedagógicas de Baracaldo. En primer lugar, queremos daros las gracias por vuestro interés, vuestra atención y por participar un año más aquí, en las jornadas. Este año hemos organizado unas jornadas sobre un tema que consideramos que es muy importante, la relación entre las familias y las escuelas. Y es así el nombre, Familia y Escuela, rediseñando las relaciones. Y para el que contamos con dos ponentes especialistas en la materia, que son Begoña Besada y Susana Barzena. Eta orain bai, gehiegi luzatu gabe nirekin mailan dauden kidei pasako dietitza, lehenik eta behin Barakaldoko berritzeguneko zuzendaria, Arantza Etxebarria. Bueno, egunon danoi, ongi etorriak familia eta eskola harremanak berreraikitzen izeneko jardunaldi honetara. Familia eta eskola, bi instituzio konplexu. Erdan txuten? Orain? Orain? Orain bai? Familia eta eskola, bi instituzio konplexu. Munduko hainbat tokitan, egindako ikerketan arabera, gurasoak eta eskolako langileen elkarrekin aritzeak era guztietako emaitzak hobetzen ditu. Horregaitik, bien arteko erlazioa eta kolaborazioa zaindu eta sustatu beharrekoa dira. Familia oso instituzio konplexua da. Familia guztiak iaia desberdina dira. Oso komposizio eta egoera anitzetakoak, gero eta anitzagoa gainera. Eskola ere, bestalde, instituzio gisa oso konplexua da. Eskola bakoitzak bere berezitasunak ditu, bere antolaketa, bere ohiturak, bere proiektuak. Horrela ba, bi instituzio konplexuen arteko erlazioaz ari garela kontuan hartu behar dugu. Zaila bezain, interesgarria eta beharrezkoa da erlazio ona izatea arlo guztietako emaitzak hobetzea baldin bada helburua behintzat. Eskolaren eta familiaren artean egiten den banaketa ez da inargia eta erreala. Norbaitek, nolabait esateko, denen egitekoa da neska mutilen heziketa eta banaketa baino, elkarlana da bilatu behar duguna. Bien aldeen arteko komunikazioa ezinbestekoa da. Komunikazioak bi norabidetan izan behar du. Elkar ezagutzea da bidea, eta horretarako, konfiantza giroa ezinbestekoa da. Zalantzarik gabe, familiak eta eskolak aurren eta gazten hezkuntza erantzukizunak partekatzen dituzte. Beharrezkoa da, aitek eta amek eskolan parte hartzea. Gurasoak eta irakasleak elkarrenkandik gertuago egoteko, eta horrela, denak norabide berean aritzeko, eta irakaskuntza ikaskuntza prozesua aberastu eta errazteko. Bien oinarrizko zedea adingabearen osoko formakuntza eta garapena da. Erakunde bien ardura aurrak eta gaztea badira, elkarrekin aritu behar dira irizpideak batu eta osatzeko, eta bitartekoak eta leginak bat egiteko. Aurrek eta gazteak antzeko jarribideak izan ditzaten zentroan naiz familian jasotzen duten hezkuntzan. Eskolaren eta familiaren arteko komunikazioa erraza eta elkarren arteko respetuan eta konfidantzan oinarritutakoa izan beharko litzateke. Nire ustez, horretan ados gaude danok, ez da? Mila esker. Eskerrik asko, Arantza. Eta orain hitza emango diogu Barakaldoko alkateari, Amaia del Campo. Egunon guztioi. Bueno, un año más, no sé si se oye bien, ¿sí? Un año más decía que nos encontramos en este foro impulsado por el Berritzegune, que nos propone debatir en esta ocasión sobre la escuela y la familia. Y reconozco que me resulta una reflexión muy necesaria, tanto desde el punto de vista de las instituciones y centros educativos, como desde el punto de vista de las propias familias. Yo he podido experimentar ambos puntos de vista.
Como ama, he demandado formación e información a los centros donde han estudiado mis hijos. Como concejala primero y como alcaldesa ahora, me he preguntado qué tipo de servicios pueden ser de utilidad en este momento para las familias baracaldesas y así poderlos impulsar desde el ayuntamiento. En Baracaldo, nuestras familias cuentan con un amplio abanico de iniciativas con la que buscamos una única cosa, que no se sientan solas en el proceso de educación y maduración de sus hijas e hijos. Tratamos de ser sus compañeros de viaje, un lugar al que acudan para resolver sus dudas, para pedir ayuda, una figura en la que apoyarse cuando hay que reconducir el camino. Y eso es lo que hacemos desde el Ayuntamiento con el trabajo conjunto del área de Cultura, Educación y Prevención de Drogodependencias. Se ofrecen de manera anual programas que fomentan la participación de las familias. Nuestra Escuela de Padres y Madres, por ejemplo, es uno de los proyectos que ha evolucionado en los últimos años, adaptando sus temáticas a las preocupaciones de las propias madres y padres, como poner límites en casa, la prevención en el consumo de drogas, la mejor utilización de las TICs en los jóvenes. La relación entre el Ayuntamiento y las asociaciones de aitas y amas de alumnos es ahora más fluida que nunca y es gracias a la constante comunicación que mantenemos con ellas con el objetivo de fomentar e impulsar programas de actividades en nuestros centros. Y también me vais a permitir que destaque la gran labor que realizan las técnicas y técnicos con las familias a través del programa de absentismo escolar. Baracaldo es el único ayuntamiento que cuenta con este protocolo propio para poner freno a estas actitudes. Este puede ser seguramente el mejor ejemplo de ese apoyo que os decía antes a las familias. Y es que el ayuntamiento se convierte en estos casos en un muro de contención, una figura autoritaria y comprensiva para los y las adolescentes alentadora y esperanzadora para las familias, que esperan que les ayudemos a reconducir una situación difícil. Pero en Baracaldo no nos hemos conformado con tener y poner en práctica nuestro propio protocolo. El absentismo es un problema que preocupa y por eso el año pasado pusimos en marcha la primera campaña contra el absentismo escolar que ponía a los propios alumnos en primera línea de trabajo con el objetivo de concienciarles y despertar el interés, a ritmo de rap, de acudir a la escuela a formarse. En el proceso de la educación, en los centros educativos y las instituciones son fundamentales, pero también hay que tener siempre presente a las familias, que son una pieza clave y su participación en este proceso es fundamental para alcanzar el éxito. Por ese motivo, quiero finalizar esta intervención dando las gracias a cada una de las personas que forman parte del Berritzegune. Eskerrik asko y por haber organizado durante más de 3 décadas un encuentro tan importante como este en el que nos encontramos hoy. Tenéis mi compromiso de que desde el Ayuntamiento agradeceremos este esfuerzo continuando trabajando de vuestra mano para seguir reforzando las alianzas entre instituciones, centros, AMPAs y alumnado, adaptándonos a las nuevas necesidades que demande la sociedad. En esta Casa de Cultura de Clara Campoamor se realizan a lo largo del año muchísimos encuentros de muy diferentes tipos y estoy segura de que este que celebramos hoy es uno de los más importantes para construir ciudad. Así que eskerrik asko. Eskerrik asko Amaia, bere alboan hezkuntza berriztatzeko lurraldeburua Lore Aretxaga. Ba, egunon guztioi. Bueno, ba, azkena izatea hori dakarresta, badana esan da dagoela, orduan ba, labur amaituko dut. Gainera, protagonista beste batzuk dira gaur, ez ni. Alan da guztiz, ba, eskertzea, zueko naurbiltzea, badakigu ba, eskoletan zelako lan handia dagoen momentu honetan, eta gainera, ba, hiru hilabete hau ja bukatzea dator eta hor beti sortzen dira hainbat eta hainbat asunto. Alan da guztiz, mila esker, bene-benetan, Barakaldoko Berritzeguneari eta guztioi, eta batez be zuzendariari, ba, zita hau ez galtzea gaitxik, urteroko zita aberatz hau, horregaz jarraitea gaitxik, nola ez alkateari eta udalari, ze gu pentsatzen dugu Barakaldo benetan ba eredu bat zaretela, sois un ejemplo a seguir como ciudad educadora y creo que es algo que deberíamos de practicar pues en todas las localidades del territorio de Bizkaia y así se intentará. Alan da guztiz, zer esatea badana esan da dagoenean. Bakarrik nahi dut, bueno, eta Susanari eta Begori, ba, mila esker erronka hau hartzeagatik eta gugaz konpartitzeagatik jardunaldi hau. Zer esango dut, ba, familia eta eskola, bi ingurune, baina aur bakarra,
Eta hortxe dago, guztion artean, aur hori. Eta aprobetsatuko don nire aspaldiko lagun bat, eta hainbat ikerketa egin man honen inguruan Ignasi Vila, gure aspaldiko lagun bat, bere berbak ona ekartzeko, ezta? Eta berak eta beraien taldean ikerketetan zer agertzen zan. Ba, agertzen zana zan, eta arderaz esango dut, ez? Hori jaso dut bere testu batetik, la importancia de que existan relaciones fluidas y acuerdos, no relaciones, acuerdos, entre los contextos donde se desarrollan los niños y las niñas es muy grande. Además, unos intercambios, no decía de calidad, decía de cualidad, unos intercambios cualitativos sirven, entre otras cosas, para amplificar sus potencialidades como contextos de desarrollo. Ahí es nada, ¿eh? Amplificar sus potencialidades de los contextos de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? También podemos sacar otra conclusión, que si los intercambios son de baja calidad, de escasa cualidad, o son intercambios negativos, podemos concluir que esas potencialidades disminuyen o incluso desaparecen. Por lo tanto, gaur, zuek antolatutako gaia, hezkuntzaren erdigunean ipini behar dugu. Badakigu aspaldian mehatxu asko egon direla, eta ez dakigu zergaitik indar asko hartu eban urte batzutan, eta orain berakada batean gaude, eta pentsatzen dut aukera ederra dala hau barriro bere lekuan kokatzeko gaia. Ze aspaldian ari gara, eta ondo, metodologia aktiboekin, ari gara arloetako didaktika ezberdinekin, estrategia desberdinekin, baina ez badugu kontutan hartzen familia eta eskolaren arteko harremana eta inguru zabalagoa, herria, auzoa, komunitatea, hor ez badugu ipintzen indarrak, uste dut beste guztia motz labur geratuko dela. Horregatik, hau posible izateko estrategia behar duguz, formazioa behar dugu, horregaitik barriro mila esker, baina nipitzatzen dute, familia kainan hitzak eta kontekstua kainan hitzak eta hainan hitzak izango dira eta aurrera joalaba nitzagoak izango dira, uste dut entzuten jakitea, alkar entzuten jakitea, gure ADN-ean sartu beharko da. Gure ADN-ean, instituzioeteko ADN-ean, familien egunerokotasunean, eskoletako identitatean, entzuten jakitea, ez bada sartzen, ba, estrategiak, teknikak, metodologiak, ondo daude, baina ez dabe eukiko amplifikazio prozesu hori ez dabe bideratuko ondo. Orduan, sakontzeko garaia denez, ba, mila esker aukera hau emoteagaitik guztioi. Ba, eskerrik asko etortzeagatik. Eta orain, itzaliarekin hasi aurretik, sarreran jaso duzuen karpeta barruan aurkitu dezakezuena pixkat azalduko izuet.